Buenos días. Como veis, seguimos cogiendo peso y comiendo. Bueno, último treno fuerte y exigente antes de este domingo hacer la carrera de primavera en Madrid, del año del tigre. Mañana viernes vamos prontito a Madrid, que también hacemos un estudio para bici, estudio mecánico ahí, y aprovecharemos también pues porque pasar ahí el fin de semana y volver a ver amigos y bueno, y estar otra vez por las calles de Madrid y disfrutarlas. Así que nada, hoy toca un calentamiento de 20 minutos y hacer dos veces 8 minutos a ritmo de 10K, así que supongo sub 3.50 y luego otros 3 kilómetros para casa, así que hoy saldrán 12 kilometrillos, 13. Llevamos una semana entrenando, el otro día hicimos un 5.000 a fuego y luego 10, 200 y nada, seguimos a tope. Como veis, hace buena temperatura, porque voy en tirantes y me está gustando calentar, tengo las piernas, me he metido mucha caña de gym a las patas y madre mía, voy trotando a 5.20 muerto. Bueno, ya hemos calentado 20 minutos, venga, vamos por la 2 serie de 8 minutos, vale. Bueno, ya hemos terminado el Farlek y ya volviendo para casa suave, ¿eh? Nos hemos metido por aquí, por la costa, porque es que es muy bonita las vistas, mirad. Por cierto, mirad, las Carbon, las X2, casi 1.100 kilómetros y están nuevas. He corrido carreras de trail, mirad por qué terreno corro. Nunca había llegado con tantos kilómetros a unas zapatillas, o sea, brutal, brutal, pero brutal, ¿eh? Y mira por dónde corro, por los terrenos. Ya hemos terminado y ahora ya caminando tranquilamente para volver a la calma y estirar un poquito en casa. Ahora ya solo queda el domingo hacer la carrera, 16 kilómetros a toda castaña, que no lo sé, porque no sé si va a ser subida o bajada. Madrid siempre subida y bajada, pero la idea sería cerrarlo en una hora y poco, a 3.50 creo que sería la idea, pero no sé lo que va a salir, ¿eh? Sin agobios, lo que salga, la verdad. Ni aquí ni en la maratón me voy a agobiar de Sevilla. Lo que salga, por sensaciones. Así que nada, vamos a desayunar. Estoy muerto de hambre, parece un hombre. Ya son las 11 y pico de la tarde, de la mañana, y hemos dado una clase y todo con un café y una barrita, así que somos 86 kilos, tío, casi 85 y pico, así que hay que desayunar.